La historia del periodismo cultural, prácticamente interrumpida durante la lucha armada, se reanuda con todo vigor al triunfo del constitucionalismo. Surgen nuevas publicaciones de esto que se llama el aparato ideológico del Estado. Se impulsan también las revistas educativas y culturales. Hay todo un proyecto educativo y cultural en marcha. Esta es una época especialmente brillante en la historia del periodismo cultural de México. El movimiento revolucionario generó a su vez una oleada de cambios en el país que se reflejó, por supuesto, en la creación artística con un especial énfasis en los temas populares, en la música, en las artes, en las letras. Se puede observar todo esto, especialmente en el movimiento muralista mexicano, en la novela de la Revolución, en la música que surge precisamente de los grandes maestros de la época. Eso es producto de un movimiento social tan amplio como fue la Revolución Mexicana. El panorama de las letras es alentador. El Estado mexicano impulsa una gran campaña de alfabetización con maestros y maestras que se juegan la vida para llevar el alfabeto a todos estos niños y adultos del campo. Hay pues la creación de un público lector que se va a reflejar en el éxito de las revistas literarias que van a surgir a lo largo de los años 20 y 30. México fijaba sus ideales en el porvenir de la cultura. Múltiples propuestas editoriales surgen bajo el amparo de apoyos gubernamentales o por el impulso de jóvenes con espíritu renovador. En mayo de 1916, en pleno reacomodo de las fuerzas revolucionarias, sale el primer número de La Nave, revista bimestral de la que apareció un solo número, pese a la abundancia de celebridades de su directorio. La publicación la fundó su director, Pablo Martínez del Río, y con él colaboraron escritores de la reconocidísima generación del Ateneo: Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y Julio Torri, o el poeta de la renovación estética Enrique González Martínez, y los escritores Alfonso Cravioto, Manuel de la Parra y el agudo crítico de escritura experimental Javier Icaza. La viñeta de presentación de la revista fue realizada por el reconocidísimo pintor Saturnino Herrán. Si bien la revolución derrumbó las añejas estructuras del porfiriato, una nueva generación de escritores buscaba cambiar las anquilosadas formas del modernismo. Con ese espíritu de búsqueda, apareció en la Ciudad de México la revista Pegaso. Sus fundadores son tres escritores que gozaban de un enorme prestigio: Enrique González Martínez, Efrén Rebolledo y Ramón López Velarde. En marzo de 1917, el enorme poeta Ramón López Velarde escribió en el primer número de Pegaso, una estupenda revista, la crónica de la avenida que fue San Francisco, después Plateros, y a partir de la entrada de Francisco Villa en la Ciudad de México, Madero, presidente Madero. ¿Y qué decir de la crónica del encuentro con su admirado Salvador Díaz Mirón en un café que estaba frente a San Felipe, probablemente Lady Baltimore, antes de que se cambiara junto a San Francisco? Escribió el poeta: conocí al autor de Lascas, al soberano Citareda, que nos recitó un romance a Cleopatra de tal calidad que parecía desprenderse de la boca misma de Apolo. Nadie me ha deslumbrado en su trato personal como aquel hombre. Eso escribió el autor de La Suave Patria.
La revista Pegaso publicó 15 números en un momento especialmente complicado para México por el reajuste de sus políticas económicas. Sin dinero, la revista se apoyó en el prestigio de sus directores, en la calidad de su equipo de redacción, en una amplia lista de escritores y poetas que equilibraron las propuestas literarias del posromanticismo, del modernismo e incluso de las vanguardias, y en una nómina de excelentes pintores y dibujantes que ofrecían un sello original a la propuesta editorial. Pegaso, revista ilustrada, fue una de las publicaciones más importantes del primer tercio del siglo XX. La cultura recuperaba espacios y el periodismo se convertía en el vehículo que detonaba sus virtudes. Ese año de 1917 en que apareció Pegaso, fue cuando se promulgó la primera constitución surgida de una revolución social. Y también se publicó uno de los impresos culturales más importantes en la historia de México, el Universal Ilustrado. Era una revista que pretendía cubrir una amplia diversidad de actividades artísticas. Por ello, incluía información sobre teatro, música, literatura y otras actividades culturales. Lo dirigió Carlos Noriega Hop, quien incluía encuestas de interés directo para el gremio de creadores. Otros textos no eran menos interesantes, como uno intitulado con cierto conservadurismo, El comunismo en el teatro y el sindicato de actores, uno más, El rebañismo en el arte, o aquel otro que discriminaba a los sectores proletarios cuando preguntaba de quién era el teatro nacional, si de la clase media o de la aristocracia. Por iniciativa de Noriega Hop, el Universal Ilustrado publicó la novela semanal en unos cuadernillos de 32 páginas, impresos en papel periódico con forros en cuché. El tiraje era de 50.000 ejemplares y ahí aparecieron, ni más ni menos, que Los de Abajo de Mariano Azuela, La Señorita Etcétera de Arqueles Vela y obras de Francisco Monterde, Salvador Novo o José Juan Tablada. Igualmente, ahí debutaron como novelistas el historiador Daniel Cosío Villegas, el futuro cineasta Juan Bustillo Oro, o esa notable precursora del feminismo que fue Mimí Derba. El Universal Ilustrado marcó toda una época de nuestro periodismo cultural por la imaginación que desplegó Noriega Hope, el formato vanguardista de la publicación y la capacidad de sus colaboradores para acompañar el surgimiento de la radio o la construcción del Estadio Nacional. La Escuela Nacional Preparatoria fue el centro de la vida cultural de México. Aquí, los jóvenes más inquietos se reunían a discutir toda clase de ideas, ponían a debate las producciones literarias y, por supuesto, emprendieron proyectos que hoy parecen milagrosos, como la Revista Nueva, aparecida en 1919. Lo destacado de esta publicación es que fue fundada por dos grandes figuras de las letras, Enrique González Rojo y José Gorostiza, quienes formarían parte del archipiélago de Soledades o de ese grupo sin grupo que fue Los Contemporáneos. La revista se centró en la poesía, aunque dio importancia a las traducciones y los ensayos.
La muerte de Amado Nervo lo sorprendió, pero fue cubierta por una crónica e incluso abrieron un espacio para despedir al poeta. En 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de la República y depositó en José Vasconcelos las tareas educativas y culturales. El escritor primero dirigió el departamento universitario, cargo equivalente al de rector, y luego, al crearse la Secretaría de Educación Pública, fue su primer titular. En ambos cargos, Vasconcelos desplegó una formidable energía que le permitió dar forma a sus numerosas iniciativas. Entre sus primeras medidas estuvo la de llamar a Roberto Montenegro para pintar los muros del antiguo templo de San Pedro y San Pablo, y a Diego Rivera, recién llegado de Europa, le encargó decorar el anfiteatro Simón Bolívar, lo que el maestro ejecutó con un aire que recuerda a la obra de Frangelico, pero del que se alejó por las formas opulentas de sus modelos y la fuerte sensualidad que impregna ese primer mural. En 1921, por iniciativa de José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. El propio ministro busca un edificio adecuado para instalar el nuevo ministerio y encuentra el viejo convento de la Encarnación, que manda restaurar para que quede este edificio magnífico, digno precisamente de la gran tarea que se le venía encima al ministerio, la educación. Aquí se despliega el talento de Diego Rivera, fuertemente influido por los fervores revolucionarios del momento. El país vive una etapa de gran intensidad, que se refleja precisamente en estos muros, donde Diego Rivera viene a vaciar todo el talento y los conocimientos adquiridos durante su larga estancia en Europa. Aquí también se muestra la evolución del pintor. El pintor, fuertemente influido por el arte italiano, francés, viene a crear precisamente en estos muros y en un proceso de evolución de muy poco tiempo lo que será la obra más importante del muralismo mexicano. Esto es la Secretaría de Educación Pública y vaya que vale la pena recorrerla. Fue entonces cuando Roberto Montenegro fue nuevamente llamado por el secretario de Educación para que decorara su despacho. Ahí, el artista plasmó personajes que recuerdan el arte hinduista, muy del gusto de Vasconcelos. Para José Vasconcelos, la Secretaría de Educación debía ser casi un templo, un lugar sagrado. Y tan es así que mandó ejecutar a Manuel Centurión, un gran escultor, lo mandó a ejecutar los relieves que decoran las esquinas del patio oriente de la Secretaría. En una de esas esquinas figura el Buda, por supuesto, para representar las religiones orientales. En otra se le dedica a Platón el relieve porque también importa representar el politeísmo griego. Uno más está dedicado a Quetzalcóatl, la máxima deidad prehispánica. Y un cuarto se le dedica al padre Las Casas, que es el mejor ejemplo del cristianismo humanista que vino a América. Movido por esa convicción, es que pudo imbuir una profunda mística en los miles de jóvenes que marcharon decididos a la cruzada alfabetizadora. Solo así se explica que Vasconcelos, con un presupuesto ínfimo, pudiera editar en grandes tirajes las obras clásicas o que se convirtiera en el gran patrono del periodismo cultural. No se sabe si fue Vicente Lombardo Toledano, director de la preparatoria, o el mismo Vasconcelos quien convocó a los pintores para que estamparan sus murales en el edificio de San Ildefonso. El hecho es que José Clemente Orozco trabajó en el patio mayor, David Alfaro Siqueiros en el patio chico y en diversos espacios del viejo colegio ejecutaron sus originales creaciones los pintores Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlot y Fernando Leal.
Al calor de ese entusiasmo aparecieron revistas tan importantes como El Maestro y La Falange. La publicación de mayor tiraje fue El Maestro, revista de cultura nacional que imprimía 50.000 ejemplares de cada número. Aunque el precio oficial era de 5 pesos, la pretensión real de Vasconcelos era hacerla llegar gratuitamente a todos los profesores del país para auxiliarlos en la enseñanza y ampliar su cultura. Fue dirigida por Enrique Monteverde y Agustín Loera y Chávez, quien dejó este mensuario tiempo después. El Maestro, en su aquilatada diversidad, ofrecía textos diversos. Tenía una sección infantil coordinada por Rosaura Zapata y ofrecía también textos de historia, arte, literatura. Incluso, al final, contaba con unas páginas dedicadas a la poesía. Se trataba de formar a los profesores de México. Las portadas, como puede observarse, eran encargadas a grandes artistas, Diego Rivera y los mejores pintores de la época, todos ellos imbuidos de ese espíritu radical propio de la revolución que tenía muy pocos años de haber terminado. En sus páginas se publicaron textos de Gabriela Mistral, León Tolstoy, Giovanni Papini, Romain Rolland, Anatole France y otras celebridades. Habría que recordar la revista El Maestro porque en sus páginas apareció por primera vez La Suave Patria, poema de Ramón López Velarde que los jóvenes de entonces repetían como en éxtasis en los pasillos de la preparatoria, en la calle y en los cafés. Otra publicación que recibió el impulso vasconcelista fue La Falange, revista que dirigieron Bernardo Ortiz de Montellano y Jaime Torres Bodet, quien entonces era secretario particular del propio Vasconcelos. Solo aparecieron 7 números, pero buena parte de su nómina incluía las figuras culturales del futuro. Escribían con originalidad y talento Rafael Eliodoro Valle, Julio Jiménez Rueda, Manuel Toussaint, Hermilo Abreu Gómez y los jóvenes poetas Javier Villaurrutia y Gilberto Owen. La Falange contó también con ilustradores de primer orden. Clientes, todos ellos, del Café de los Monitos, que pronto sería conocido como Los Monotes, pues así llamaban popularmente lo que pintaban nuestros muralistas. El lugar, propiedad de un hermano de José Clemente Orozco, ya estaba abierto en 1916 y de sus paredes colgaban grandes dibujos de Orozco, los que, de acuerdo con Samuel Ramos, representaban seres feos, deformes, en trajes que la miseria hace grotescos y de caras repugnantes, que eran precisamente el tipo de lo antiartístico. Y sin embargo, se anunciaba allí un gran artista que sería después uno de los más notables pintores mexicanos. Esto lo decía Samuel Ramos. Los Monotes estaba en la calle de Medinas, ahora República de Cuba, y a todo esto la gente le llamaba el Lírico Town. Me imagino que por las semejanzas con Broadway, aunque eran bastante forzadas, aquí había cabarets, cantinas, bares y, por supuesto, el Teatro Lírico, que estuvo abierto durante muchos años. Hasta aquí llegaban a Los Monotes, pues los artistas que salían del Lírico, los intelectuales que andaban por el centro, la vida de la ciudad estaba concentrada precisamente en estas calles. Y aquí llegaban Mimí Derba, el Bigotón Castro, el empresario Castro Padilla, que después estuvo metido en un lío, la gran María Conesa, ni más ni menos, en fin, los grandes artistas de teatro de la época. Y por supuesto también los grandes intelectuales, Fito Besmogar, Diego Rivera,
Y todo el que usted me quiera mencionar pasó por aquí. Era el lugar indispensable para visitarlo de los intelectuales, de los artistas, tanto de la farándula como de lo que se llama el gran arte. En México se vive una gran efervescencia. De todos los rincones de la sociedad surgen iniciativas culturales. El Universal Ilustrado publica una importantísima colección de novelas, varias de ellas, con el paso del tiempo se convertirían en clásicos. La Escuela Nacional Preparatoria es el centro de confluencia de múltiples grupos juveniles que buscan transformar lo que se entendía por cultura nacional. Publican revistas, organizan debates, en fin, están presentes en todas las actividades. El muralismo, bueno, ni se diga, es una de las grandes manifestaciones de aquel momento. La música tiene también exponentes de altísimo nivel. En fin, en todos sentidos se vive un momento grande para la cultura y, por supuesto, el periodismo cultural de México es el registro de toda esta actividad. Y en medio de todo esto se levanta la figura de José Vasconcelos, el gran impulsor de la alfabetización, el editor en grandes tirajes de las obras clásicas, promotor de revistas literarias de primer orden, en fin. Él ofreció el telón de fondo para que nuestro periodismo cultural viviera uno de sus mejores momentos.